pasa esto de agua. Yo no puedo hablar. Eso es cierto, eso no es saludable, ¿no? Pero una chucha una vez al año no hace daño. Mira, chaval, que se desmayó el otro día. Se llevaron los chuches porque nos pagó más jugar. Era más jugador. Se lo llevaron a un jefecito. ¿Fue de tu clase? Sí, en mi clase se desmayó el chucho. ¿Sí? Se cayó. ¿Uno del 4R, Alicia? Sí, tomamos clase de fisiología. ¿Es que tú eras del 4R? No, 3, 4, ya está bien. Y en fisiología estamos así. Jorge, cuenta bien los chongos, Escúchame, que está grabado, eso lo voy a subir a Instagram, vaya, más chongos que nosotros no nos recibimos. Hay un grupo, el primero que ha ganado por 2 puntos. Y ese es el grupo 5. ¿Pero qué? ¿Un plátano cuando el equipo? Vamos a intentar, del octavo al primero mejor, ¿vale?
vamos saliendo, ¿vale? Con tres, con tres. Vale, el último grupo, cuatro. Ah, salimos. Oye, lo que hayáis ganado aquí, enseñalo a la cámara, ¿eh? Pues te has perdido. Di que sí, han tenido su puesto, ya está, muy bien. Ahí está, claro. Gilipollas te pueden matar en el vídeo. Número 7, 15 puntos. El grupo 7. Grupo 7, va, salimos, va. Enseñar, diploma. Enseñar, ¡orgullo, orgullo! Vale. En sexto lugar. Muy bien, muy bien. Venga, otra. Tenemos el grupo 1. ¡Vamos! Ese ha sido bueno, ¿eh? Ese ha sido bueno. Primero para ganarlo la me hago un zumo con leche. Muy bien. ¿En cuánto está? En cuarto lugar, grupo 2. Bien. ¡Oh! ¿Segundo? ¿Cuarto? Muy bien, ¿el reloj ese qué significa? No, el regalo por cuarto puesto. ¿Sí? ¿Un reloj? Tenemos al grupo 21. 8. No nos lo creemos, ¿no? Ahí hay tongo. Ahí hay tongo, ¿eh? Ahí hay cositas. Ahí, ahí. Ahora el último, este. Un aplauso para el primer clasificado. Al tombo. El grupo 5. Vale. ¡Grande! ¡Grande! Solamente decir un par de cosas. Solamente decir... Bueno, iba a decir una cosa, pero hoy me lo voy a saltar. Hoy voy a estar relajado. No, dilo, que ya lo no era una cosa graciosa. Era bien de cómo comerse los plátanos para que uno no se acostumbre. Vamos a ver. Los juegos. Los juegos, los cuatro han sido más o menos activos, excepto aquel que era muchísimo más parado. Tenéis que haberlo inventado porque estaban parados. Eso, una cosa. Y luego la otra es que este juego me ha gustado mucho, pero que este juego, igual que habéis cogido estos juegos que vienen como de juegos, lo digo para todos, esto es un juego que seguro que es un juego tradicional de yo no sé dónde, este trozo, o parecido. Hay un juego muy parecido a español, bueno, del País Vasco, que se llama Las Chingas, y que otro año hemos jugado y que es buenísimo. ¿Eh?
No, que consiste en ir poniendo mazorcas de maíz. Es que es una cosa así, un nombre muy raro. Hay unos que vas como poniendo, en lugar de los conos, vas poniendo una. Tienes una cesta de mazorcas de maíz y una lista muy grande. Tienes un sitio, muchos sitios donde ponerla. Hay una carrera a ver quién lo lleva antes y va. Una mazorca la pone, otra mazorca la pone en el siguiente. Así hasta que tiene una de estas muy largas. Y luego tienes que hacer lo mismo, ir cogiendo y recogiéndolas. Una a una. Y tú puedes hacer la estrategia de ponerlas como quieras. Ponerlas antes, ponerlas después. Cada uno lleva el orden que quiera. Pero... Y eso es muy parecido a esto porque al final es como llevarlos con esto. Y lo digo porque este año nadie ha puesto ningún juego de estos de tipo vasco en los juegos motores tradicionales. Pero eso hay que tenerlas inventadas. En los juegos motores tradicionales. No, vale, ha estado muy bien, me ha gustado, ¿eh? ¡Gracias! Un aplauso, por favor.